Sí, ha sido un año, bueno, de mucho cambio, empezando ya por el cuerpo técnico, que, que se cambió entero, y las jugadoras ha habido 14 jugadoras nuevas de plantilla. La columna vertebral es la que más se ha notado porque se fue entera. Las demás jugadoras, bueno, más o menos las piezas han compensado. Pero sí que es verdad que, que está costando mucho que el equipo sea que se acople y tampoco ha habido. No ha habido un buen feeling con la entrenadora nueva que fichemos y eso ha perjudicado también la convivencia deportiva. Puede ser que el venir de tantas temporadas, estando en la élite, como se suele decir, o ser el tercer equipo de Cataluña, como la gente decía y tal, eh, nos está haciendo bastante daño moral, porque claro, las jugadoras no lo llevan nada bien, es una racha negativa que no sales de ella y cada vez lo ves peor. Y a nivel club, pues claro, es un año de transición que eh, si hacen lo que pretenden, el bajar casi, puede bajar hasta dos categorías, pues, pues no nos no lo podemos permitir. Estar aquí arriba a bajar mmm, sería, bueno, matemáticamente es una cosa que para todo, incluso el fútbol base. Tienes un equipo en nacional, a tener un equipo en territorial, por decirte algo. ¿no? Eh, yo he hablado con las jugadoras porque tengo costumbre de tener relación con ellas eh, para todo, porque sé que lo bueno y lo malo me lo tienen que explicar. O sea, dentro de lo que es tema deportivo yo no suelo entrar, pero visto eh, que las quejas eran múltiples de todo tipo, el cambio de entrenador eh, ha hecho mella en positivo. Ellas han visto un cambio abismal porque ellas son las que realmente tratan con el entrenador, y eh, bueno, dicen que ellas están mmm, como con muy, un señor muy profesional, o sea, que están compitiendo al máximo de lo que puedan dar, entonces confían, confían en sacar el equipo, o sea, ellas, con la plantilla que hay, ellas confían en sacar el equipo hacia arriba, que luego en enero nosotros ayudemos con alguna incorporación, que eso se va a hacer sí o sí, pero eh, a nivel futbolístico ellas están muy contentas, o sea... Eh, eh, ha habido un cambio de la noche y el día entre un entrenador y el otro, y al fin y al cabo, las jugadoras son los que lo viven. Nosotros desde fuera veíamos ya cosas porque se ve cuando ya pasa un mes, dos, y ves que la cosa se enfría y que, la, y que no funciona, pero ahora se ve el traslado a lo positivo. La ves contentas, hablas con ellas y dices: Esta es que estamos haciendo unas cosas que no van a funcionar mucho en el campo, estamos mejorando en, en tácticas de córner, de muchas cosas que. ...según ellas había cosas que no estaban funcionando... ...porque no se practicaban bien... ...sí, es que realmente son dos partidos... ...yo, como seguimos viendo que los de encima... ...no, no, mar, no suben... ...es que son dos, tres partidos... ...clave para que las, ellas confíen en ellas mismas... ...porque también lo que les falla... ...es que al haber estado tan negativas, tan negativas... ...ellas mismas no se creen que ellas puedan ganar... ...y eso es lo que, bueno, es lo que me ha dicho... ...Salva, ¿no?, el entrenador... Que psicológicamente las chicas necesitan ayuda, y, bueno, y él se ha preocupado de buscar un amigo psicólogo que esta semana hablará con ellas para intentar meterles en, en, en ellas mismas, en su cabeza, de que pueden hacerlo y que se va a conseguir. No hay otra palabra que no sea salvarse. Yo creo que no es un buen momento. Yo creo que se han precipitado. ¿eh? Las federaciones están como en una guerra interna con el Consejo Superior de Deportes, con Ibel Drola, Todas estas cosas están afectando mucho al fútbol femenino. Y ya que ha costado que suba para arriba y que estemos en un nivel más o menos, porque estar en reto es un nivel para mí muy bonito, claro que estar en nivel rola es mucho mejor, pero la categoría de reto para mí es muy bonita. Pero yo creo que el año que viene, así tenían que haber dado como dos, dos temporadas más, ¿no? De decir, bueno, lo vamos a hacer porque quieren hacer como si fuéramos los chicos, ¿no? Primera, segunda y tal, tal, vale, sí. Pero tú no me puedes decir de un año para otro. Eh, vas a, va, hasta aquí, tal, hasta aquí, ca, eh, eh, a ver, te, te meten el miedo en el cuerpo, eh, no te da tiempo a nada, o sea, estamos como en un abismo, ¿no? Yo creo que se han precipitado y esto no ayuda al fútbol femenino, uh -huh. sinceramente, para mí no ayuda. A ver, eh, yo la verdad que llevaba un año de negociaciones con ellos y fue muy duro porque realmente a veces parece que no te hacen caso, que te van dejando atrás que ves que firman con el Badalona y lo consiguen, que ves que firman con el Juventud lo consiguen. Y nosotros, como siempre, intentándolo, intentándolo. Y la última semana que ya se sabía que ellos iban a salir, como que te hacen corriendo a firmar y tal. A ver, yo confío en que eso se cumpla. Pero lo vi un poco más. Eh, no sé qué decirte. Ellos decían que nos querían ayudar, pero ¿qué pasa? Que hasta que no hay una presión que te tal, lo firmas ahora porque viene el otro partido para que, no sé, lo... Yo lo veo así. Quiero confiar en la buena fe de que sí que es verdad que nos querían ayudar, pero podían haberlo hecho mucho antes, que llevamos un año con negociaciones. Sí. Y en un año han tenido tiempo porque ahora realmente hemos firmado un papel, pero nosotros es mejor, hasta junio del año que viene, no recibimos ninguna ayuda de ese convenio, entre comillas, no es un convenio, es un protocolo. Porque si fuera un convenio, es más seguro. Y eso seguimos sin tenerlo. Está peor, está todo peor porque a nosotros sigue darnos los horarios que nos pertenecen. El ha sigue subiendo equipo, nosotros no podemos subir. O sea, no podemos crecer y nos falta una tarde de entreno en el, en el estadio y no han hecho nada. Todo de boca, lo vamos a arreglar, lo vamos a arreglar, pues seguimos sin, sin tener arreglo ninguno. De hecho, nos hemos ido a entrenar a Tiana los lunes porque no tenemos campo. Y la, y la categoría es mucho mejor la nuestra. Tenemos mucha más categoría que ellos, aún todavía, a día de hoy. Pero no, yo creo que no nos respetan. Por ser, no sé, yo no quiero decir discriminación y tal, pero a veces lo parece. Porque por mucho que hablas y tal, y te dicen, y vas a hablar con este, vas a hablar con el otro, pero el Sigur sigue sin estar en donde tiene que estar. Sí, tenemos más seguidores. A veces hay, ha, han venido gente del club a ver el Badalona y hay menos de 100 personas viendo al Badalona. Yo he llegado a tener este año hasta unas 300 personas viendo al Sigur. Y eso que este año vamos como vamos. Y claro, eso afecta, ¿no? Porque la gente, pues bueno, si este fin de semana me quiero ir a la nieve, me voy a la nieve, por decirte algo. Pero mmm, yo creo que a nivel masa, en eh, Badalona ya se está reconociendo que hay un equipo femenino en la élite y hay que apoyarlo. Pero si desde el ayuntamiento no tenemos más apoyo, seguimos sin tener los horarios, seguimos sin tener el despacho en el estadio, seguimos sin tener el cuarto de vida en el estadio, que hay cuartos de sobre y no los tenemos, y ellos tienen todo. Tienen, todo, tienen hasta el vestuario personalizado. Nosotros lo tenemos que compartir.